frases más grandes del mundo, donde todos somos los que queremos ser. Hola, bienvenidos a Entre Ríos. Somos la familia Saín. Esto es Paraná. Y acá estamos en plena producción para mañana, esperando todo en la fiesta de disfraces. Estamos acá preparando los últimos retoques para mañana, para la fiesta de disfraces. Aparte, en la calle está muy bueno, porque se llena de gente, todo el mundo disfrazado, y todos van marchando a la fiesta de disfraces. Sí, como paranaense, es como una segunda Navidad acá. Bienvenido a la fiesta de disfraces 2014 en Paraná. Familia Basigalupo y amigos, directo a la fiesta. ¿Qué te sirvo? Hola. Se ha convertido en una tradición ya en la fiesta de disfraces después de 12 años. Es todo un fin de semana de joda, alegría, reunión, punto de encuentro. De la abuela con 96 años hasta todo el grupo de amigos, digamos. Es una locura, es que yo no sé de dónde sacan tantas cosas para ponerse. Era un grupo de amigos. Empezaron a hacer un cumpleaños de una fiesta de disfraz y como fue teniendo mucho éxito, se fue agrandando cada vez más. Y ahora creo que esperan 50.000, 60.000 personas. Yo tengo conocidos que vienen de Rosario, de Chaco. Bueno, nosotros de Mar del Plata, miren más amigos de Mar del Plata. Conocer la ciudad y conocer la mejor fiesta de disfraces de Sudamérica, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Somos de Buenos Aires, vinimos a la fiesta de disfraces, a disfrazarnos de Breaking Bad. Y que adivina que Breaking Bad le da un premio, pues somos fumigadores, los cazas fantasmas, pinturería, lo que te pintes. Una persona que no va disfrazada hasta queda mal en la fiesta, porque ya se ha generado un clima que es ir disfrazado para pasarla bien, reírte, ir disfrazado de cualquier cosa, como verán acá. Y todos los años la verdad que nos hace el disfraz la abuela, así que ella rezonga, pero por dentro le gusta hacer las cosas. Quieren pagar, pero no, yo se lo hago con todo amor, con todo cariño, porque los quiero mucho y quiero que me recen para tener salud. No, que no te acostás hasta que termine eso. ¿Cómo me va quedando eso, nena? Y esto te va a quedar para el culo. Bienvenidos a Paraná, acá a la fiesta de disfraces 2014, palpitando, llenísimo de gente, llenísimo de minas. Recién llegamos desde las 9, levantadas para venir a Paraná a la fiesta de disfraces. Colegiada, boxeadora. Somos de Tierra del Fuego, otra de Santa Fe. Ahí está Wally, hay un doctor. Nosotros somos alemanes de la October. Nosotros nos vamos a disfrazar de dálmatas y este es nuestro disfraz. Estamos yendo a la casa de un amigo, son los últimos retoques del disfraz. Acá nos encontramos con un amigo mío, el terrorista. Estos son desodorantes pintados, encintados, un chaleco, guantes cortados. Gasté 70 pesitos, tranqui. Ella está el personaje desde hoy. ¡La fiesta de disfraces! La verdad que siempre se copa mi viejo para ayudarme a hacer los disfraces. Por ahí más o menos terminaría el modelo. Tenemos que fijarle ahora la parte de la cola del bebé. Y vamos a comprar una pizza y el delivery tiene oreja de conejo. Es una locura esto. Todo el pueblo. Claro, todos los comercios disfrazados. Bueno, como todo Paraná, estamos acá disfrazados en el Hotel Paraná. Acá en la recepción, quien nos recibe. Este no es mi disfraz, sino que mi profesión es a lo que me dedico. Y mi disfraz, que es de cazador. Acá viene mucha gente disfrazada de todos lados. Se ven gente de Paraguay, de Bolivia, de Chile. También tenemos la mucama limpiando con toda la onda. Estamos preparadas por alguno que joda y quiera sacar la cola. Tiene abrojo. En general, paranaense promedio es bastante inhibido. Tenés toda una ciudad y muchas ciudades más que están jugando todo el tiempo a ser chicos. Todo el mundo se pone en el personaje. Ah, esa noche somos lo que queremos ser. Estamos pasando y eso que no entramos todavía. Decoramos un poco nuestra Fiat 600 para que toda la gente pueda verlo. Mirá lo que es eso, por Dios, lo quiero. Este año está mucho más concurrido que el año pasado. Te puedo afirmar que esta fiesta es una obra de arte. Siga felicita y estoy buscando lobo. Te doy la bendición para que agarres algo tirado. Estuvimos practicando toda la semana este saludo hindú.
dedos, Morticia. Este es un payaso mala onda, hay que descargarla. Todos los años tratamos de hacer un disfraz diferente para divertirnos toda la noche. ¿El avestruz corre el pato? Ya está un poco loca, trajo a Lisboa. Y hoy le propuse matrimonio y quiero que pase conmigo el resto de toda mi vida. Así que Superman y la Mujer Maravillosa se van a casar. El gran Lebowski porque bueno, me identifica lo que transmite, que dice que quizás él no tiene la vida ideal, pero es la vida que le gusta a él y bueno, capaz que eso es lo que importa. Yo sigo buscando el lobo. Ya nos vamos a dormir, se te lleva la fiesta, nos agarró el sueñito. Vamos, nos vamos.